ADN40 Radio. ADN40 Radio, siempre conmigo. ¿Tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en la espuma de los días. Ya sabe que en ADN40 somos multiplataforma. Estamos en la televisión, en la radio, en la página web y en todas nuestras redes sociales. Lo escuchamos, lo leemos, lo vemos en Instagram, Facebook, TikTok. En trends, en ex, y sabes qué? nunca menciono los podcasts. En todas las plataformas de podcast estamos, en Spotify, bueno, en todas, ahí nos puede escuchar y seguir como la espuma de los días. Y mi querida Rebeca Ramos nos va a presentar a nuestra invitada de hoy. Una invitada muy joven. Ella es cantante, actriz de doblaje, es coach vocal y cofundadora de una escuela de música. Su carrera inició participando en los coros de películas infantiles y comerciales. También ha participado en coros de artistas como Daniela Romo, Lupita D'Alessio, Flans y Pandora. Es una mujer muy agradecida y asevera que cada que tiene el privilegio de enseñar, ella es la que más aprende. Como maestra, ha conocido mucha gente con hambre de aprender, que ama la música y está convencida que la música une a la gente. Su familia es el pilar fundamental de su vida. Tiene otro pilar pequeñín, su pequeña Nati, y es que gracias a ella aprendió a soltar sus planes y abrazar los cambios. Gracias a la maternidad descubrió que puede hacer muchas cosas, pero sobre todo conoció un poco más el corazón de Dios. Está convencida que el amor de madre no se compara con nadie. Este 2024 aceptó el reto de ser maestra del Reality La Academia, donde ayudará a los estudiantes a realizar montajes vocales para que resalten su talento. Tori Domínguez, bienvenida a La Espuma de los Días. Muchas gracias, mucho gusto. Estoy muy feliz por estar aquí. Qué bueno, muchas gracias que, que estás con nosotros. Gracias, querida Rebe, gracias. Con, de, con, por esta presentación. Y a ver, vamos a empezar por algo. ¿Qué significa ser maestra de... Montaje vocal. Ok, pues eh, significa poder acompañar a los alumnos, a los académicos, a poder explotar el potencial que tienen. Debido a su rango, hay cantantes que tienen cierto rango vocal o tesitura y nuestro trabajo es poder explotar. Lo que, lo que podamos hacer con ese rango. Por ejemplo, eh, casi siempre podemos encasillarnos a lo que nosotros como maestros queremos. Queremos uh -huh. que cantes esta canción y que sacas, saques ese agudo de, de tal artista, pero realmente aquí lo que queremos en la academia es que los, los alumnos puedan lucir su voz de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su potencial. A ver, este, ¿cómo está este tema de... Todo el mundo tiene voz, pero está mal educada. Dices, no, tú no tienes voz para cantar, tú sí tienes. ¿Cómo lo considera una profesional? Ok, siento que hay, hay talento para todo y, y hay veces que uno nace, nace con ciertas habilidades, nace con talento, pero a lo mejor no se prepara. Entonces, sí es muy fácil. Eh, percibir cuando una persona tiene oído musical, cuando una persona puede afinar eh, rápido, pero a lo mejor eh, le está batallando con ciertas cosas, entonces sí se le pide a esa persona que se prepare para que obviamente eh, potencialice eso. Y también está la parte de las personas, por ejemplo, que quizá no tienen... Tanto talento, no tienen tanta, tantas habilidades, pero son muy esmeradas, son muy, muy, muy estudiosos y la verdad sí hay beneficios. O sea, y te lo digo como maestra, que, que a veces tengo, tengo alumnos que a lo mejor llevan muchísimo año, muchísimo, muchísimos años cantando y a lo mejor entra una persona ya un mes, pero tiene un, un, mucho talento, eh, pero está la persona que, que, que le llevó muchísimos años aprender pero tiene buenos resultados porque es constante, es disciplinada, es resiliente, entonces eso también tiene muchísimo que ver. En, en el caso de, de, de los académicos y como maestra, ¿cómo eh, vas a manejar el tema de pues, las emociones? Porque creo que aunque van a tener a su psicólogo, aunque van a tener a su director y todo esto, creo que a través de la voz. Tú te puedes dar cuenta de a lo mejor de, de si están tristes mm. o si están enojados o si están reprimidos. ¿Cómo le haces? Ay, siento que la música sana y es, es, es terapéutica y es increíble eh, porque es un medio en el cual nosotros podemos expresarnos. Y, y cuando estás enojado, Puedes sacar tu coraje cantando, cuando estás triste puedes sacar. Entonces, siento que las emociones las pueden utilizar para bien. Y siempre es bueno como cantante aprender a controlar las emociones. A veces es, es muy complicado, pero es, es inevitable pues, poder... Eh, en no conectar con ellos, o sea, no nada más ser maestra, sino, o sea, tú percibes cuando una persona está triste y te entristeces con esa persona, pero también nos puedes guiar a que sus emociones las puedan usar para bien, para que eso pueda ser parte de su interpretación vocal. ¿Quién les pone la, las canciones? Um, yo creo que el equipo, el equipo de, de, de maestros, sé que va a estar como líder del de, de, de puntaje vocal Meni Carrasco. Uh -huh. Entonces me imagino que ya este, tenemos una, un, un equipo padrísimo de, de maestros. Entonces nos van a estar mandando las, las canciones y todo va a ir en torno a, a, a lo que el alumno necesite, al tono que ellos eh, esté de acuerdo a su, a su rango, a su tesitura. Eh, ¿Podrías describir un, un, cuál es tu enfoque para trabajar algunas armonías complejas con gente que nunca ha tomado clases de canto? Eh, ¿Cuál es mi enfoque? Sí, como o... maestra para saber y potenciar a estos alumnos, ¿no? Que nos den la sorpresa, que esos que estás tú sentado en la televisión y hasta te quitan el, el, mm. la respiración. Claro, pues creo, creo que lo, lo más importante. Eh para llevar a cabo una armonía o algo complicado, primero es eh, poder, poder dejar bien la base, que es la afinación. Es lo más importante para cantar. Entonces, uno no puede hacer armonías, uno no puede explayarse con una figura complicada si, ante todo, la afinación no es perfecta. Entonces, ese es el enfoque principal, ante todo, sea una persona muy experimentada o una persona que, que, que está apenas cantando, es la afinación. Y ya de eso... Podemos eh, poder montarle ciertos arreglos o las, enfocarme a las armonías, pero la afinación es... La afinación es independiente que tengas buena voz o mala, o no una tan buena. Sí, es que la afinación es el, es el aspecto más importante de todo. O sea, eh, no afinas, no puedes cantar. Y, y para eso tienes que tener buen oído. Exactamente. Desarrollar, eh, eh, desarrollar el oído musical. Exactamente. Uy, mira qué cosas nos vamos. ¿Qué género de música disfrutas más enseñar? Ay, a mí me encanta el pop. Me gusta mucho, mucho el pop, pero la verdad siempre les digo a, a mis alumnos que, que escuchen de todo excepto el reggaetón la verdad no 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 soy fan de, de ese estilo de música pero eh, lo que es por ejemplo los setentas los sesentas eh, jazz rock eh, cuando, cuando uno eh, escucha diferentes estilos de música uno eh, aprende a tener su propio sello musical su propio estilo y su propia personalidad entonces bueno a mí me encanta me encanta el pop pero te pues Ay, mira, me gusta mucho Rake, la verdad. Me encanta uh -huh. me encanta Rake, pero por ejemplo me encantan las canciones de Yuridia. Uh -huh. O sea, siento que ahí hay, hay temas que, 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 que uno puede cantar, no fácilmente, porque la verdad hay, hay canciones de Yuridia que son bastante complicadas, pero siento que, que, que uno también puede, puede explotar su área inter, de interpretación. Uh -huh. o Entonces, sea, me encanta. ¿Qué ejercicio recomiendas para mejorar la calidad de voz? ¿Qué ejercicio... Um, bueno, siempre es bueno vocalizar y tener. Eh, si no tienes un piano en, la, en tu casa, hay aplicaciones de piano en tu celular gratis, pero siempre es bueno que uno se guíe eh, con la nota del piano, porque así uno va imitando eh, eh, el sonido que escucha. Entonces, un ejercicio bastante bueno es, por ejemplo, la M. Ma. Mamá, 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 ma, 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 ma. la M es importante porque porque afloja los músculos de tu cara. Entonces, al hacer mamá 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 y va subiendo ese bitono tan tan mamá 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 ayuda a colocar la nota y a escuchar con el piano. Entonces, es un es un ejercicio como básico pero no solamente como para a empezar a aprender, sino también para las personas que ya llevan mucho tiempo, es muy bueno antes de cantar ese ejercicio. O la gente que no, tendríamos que cuidarnos la voz, que si bien no nos dedicamos a la cantada, pero tenemos que estar hablando, ¿no? Ante un micrófono ah, durante mucho tiempo, creo que, eh, este, dices, este, cuidar, o los que dan conferencias, mm, mm. o los maestros. No, porque pocas veces nos fijamos en eso y no vamos a clases con un especialista que nos diga, porque pensamos que solo es. es Ay, no, si yo no canto ni en la regadera. Mm. Dices, pero te la pasa hablando. <laughs> Exactamente. Eso es, eso es muy cierto. Fíjate que, que incluso siendo siendo maestras. Tengo, tengo varias amigas que son maestras de kinder, por ejemplo, y a veces se acaban su voz a la semana porque están casi gritando todo el tiempo. E incluso para dar una conferencia, para ser maestra, hay que aprender a usar la voz. Y si estás todo el tiempo apoyándolo aquí, o sea, sintiendo tensión aquí, te quedas sin voz. Entonces sí, como es, es muy importante ese punto que toca. Sí, porque bueno, todos podemos ser parte de la academia, ¿sabe? Van ustedes a ver Chicos, ¿cómo cantan? Vamos a disfrutar canciones o yo seguramente soy de las que me voy a enojar. Estoy casi segura. Ya no se lo dije al director. De la pero me pero enojo me porque, eso. sabes, las letras están tremendamente feas. Muchas uh -huh. letras de arráncate sí. la vida, perro maldito. Sí. Ya me fui, no ya sé. me. Oh, y, y no encuentro esas canciones positivas. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. eso será otro tema. <laughs> y este, pero también podemos tener, fíjese, ¿qué en común tenemos cuando vean una clase? Uh -huh. ¿Cómo la.? No nada más, ay, la hizo mal este alumno. Claro. O lo hizo no sé cuándo, lo regañaron. ¿Qué podemos usar nosotros de tus clases para uh -huh. toda la gente y para la vida diaria? Por ejemplo, hay uh -huh. recomendaciones. Yo no sé si sea cierto eso del hielo, no hielo, frío, no frío. A ver, dinos mitos y realidades. Mira, la verdad, eh, y te lo digo por experiencia: un músculo, cuando, cuando tú te pegas, ¿qué es lo primero que te dan cuando te inflama? Hielo. Y hielo. Ok. En las, eh, tenemos un músculo al cantar y naturalmente cuando cantas se inflaman las cuerdas pero por naturaleza no 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 de mal plan y al momento de, de, de tomarte por ejemplo un vasito con, con agua con hielo calma es calmante a mí en lo personal a mí en lo personal me ayuda la verdad yo no soy como 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 que me traumo de que si, si tomo hielo antes de cantar o después de cantar con hielo, no. A mí, yo conozco a personas que, que dicen el hielo no, pero eh, es algo que, por ejemplo, mi hermana, mi hermana a mí me enseñó, a ella le ha funcionado y me lo compartió, yo dije, se me hace muy loco eso, pero hay veces que la mente es muy poderosa. Y uno ya se está enfermando porque dice que el hielo le, le causa ciertas cosas. Sí, sí sé que hay, hay personas que con, con mucha sensibilidad. Por ejemplo, el aire acondicionado es algo que sí debemos de cuidar. Los mm. cambios de clima como cantantes. Eso sí, por ejemplo, ahorita estoy hablando contigo. Y si hay un aeronazo eh, 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 afuera, pues te tapas con la... Con la eh, no sé, con, con algo que tengas para cuidarte acá los cambios. Pero te tapas que la nariz y la boca. Exacto, no, exacto. Bueno. O sea, es, esos cambios bruscos que, 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 pueden dañar, pero realmente eh, el estrés, el estrés eh, eh, afecta ah, también sí. tus cuerdas, tus cuerdas vocales. Pero, ven, ¿Qué te puedo decir? <laughs> Oye, y cuando se va engrosando, ¿no? La, la voz con la edad. Sí. Hay que cuidar hormonal, la tiroides. Exacto. Con el periodo, por ah. ejemplo, hay, hay mujeres que con el periodo se les se tienen ronquita la voz o tienen muchas flemas. Entonces es muy interesante. El estómago. Sí, exacto. Lo que, lo que, lo que comes, claro, se ve reflejado. El café, por ejemplo, es irritante. El chile es irritante. O sea. O si tienes reflujo y todo eso pues también. Ya ven, o sea, no es no es cualquier cosa este tema de la voz, ¿no? ¿Qué estrategias vas a utilizar para mantener a los estudiantes motivados durante los ensayos? Enfocarme muchísimo en sus en sus cualidades, en, en, en y hacerles ver sus pequeñas victorias, porque es muy fácil como cantante sabotearnos como personas. Este nos, nos presentamos y automáticamente vemos el primer error. Somos los primeros que nos saboteamos. Entonces, siempre enfocarnos en sus pequeñas victorias. Por ejemplo, eh, en esta parte me desafinaba toda esta semana y ahora me afino. Ah, concentrarte en esto. O sea, ok, estás fallando en esto, pero concéntrate en esto. Entonces, eso te ayuda a no irte para abajo porque es muy rápido sabotearnos. ¿Qué importancia le das a la interpretación emocional y a la expresión en el, can en el canto? Oh, es básica. Básica, eh, siento que la expresión, o sea, la interpretación es transmitir lo que estás cantando. Entonces, eh, la, las emociones, eh, usarlas, usarlas lo más, lo más que puedas y, y la manera de cantar, o sea, cuando uno interpreta, cuando uno está sintiendo la canción, se ve, automáticamente se ve y se siente. Eso es lo que, lo que los críticos yo creo que, que van a notar. Y además, claro. es que imagínate estar con esos críticos que tienen una... Súper experiencia. Claro. Aquí tuvimos a Gavito. Este vaya usted a buscar el, el podcast de Gavito porque nos habló de su libro con todas estas experiencias. Uh -huh. Pues no son personas que se han improvisado, son uh -huh. gente que en verdad al momento de hacer la crítica van claro. a, a, a aportar algo, no claro. a, a tu crecimiento o a tu desarrollo, claro. Claro, claro. Es cierto que es, es, es muy importante. Cualquier crítica es importante y podemos sacar lo mejor de cualquier crítica. O sea, siempre poder retener lo bueno de cualquier crítica. ¿Tienes alguna referencia de algún logro que sientas de, 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 de al ser maestra de, de canto? Um, pues eh, eh, ten, tenemos en la escuela eh, de, de música que estoy con mi mamá un, un alumno que acaba de, de, de de ganar el primer lugar en, su, en, en Guanajuato, es este, un concurso muy grande de muchas personas, ganó el primer lugar, se llama Jerry, entonces wow. estamos muy, muy orgullosas de él. ¿Y cómo fue el, el trabajo? O sea, sí, es, 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 un, es un niño que realmente lo escuchas y o sea, es un talento nato, o sea, él, él, él tiene, tiene 12 años, pero ya tiene tiene tiempo desde chiquitito uh -huh. cantando. Entonces, este yo empecé a verlo, después mi mamá, entonces hicimos ahí trabajo en equipo y, y, y aparte a distancia, a distancia. Uh -huh. Pero cuando alguien tiene hambre por aprender, en verdad, de ve resultados. Y a ver, eso, como que después de la pandemia y también la tecnología y todo, este, que te están diciendo que clases de canto a, a, a distancia, ¿cómo? cómo? Hoy, oh, ¿en serio que antes de la pandemia mi mamá y yo cuando nos ofrecían, ¿no? clases en línea o nosotras de decíamos, es imposible, no se puede, porque no hay como como personalizadas y así, ¿no? Decíamos, no, es imposible, jamás lo vamos a hacer. Pasa la pandemia y nos orilló a que o das clase en línea o das clase en línea, ¿no? Y realmente se puede. O sea, siempre va a haber esta este, este coso de que quieres ver a la persona, pero, pero claro que se puede porque conoces personas que no faltan a sus clases, que, que hacen ese sacrificio y te das cuenta que puedes tener impacto en muchos países uh -huh. y, 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 y capacitas a varias personas de, de otros lugares y es, y es increíble. ¿Qué es la música para ti? Ay, la música, la música para mí es, es, es terapia, la música es, es un medio en el cual yo puedo... Creo que es un lugar seguro para mí, la música. O sea, un como, un escape sano para poder eh, expresarme, sanar, eh, desahogarme. Cuando no lo puedo decir en palabras, lo hago con la música. A ver, y ahora vamos con eso. Prepara tu cerebro, porque te voy a poner unos retos. Ok. Afina. <laughs> Ahí <Ay>, bueno. <laughs> <Do, do, do. risa> me vas a cantar un poquito de de canción de, de diferentes estados de ánimo que te voy a decir. Ok. Entonces tú piensas en alguna canción que o que hable de eso o que te sienta así. A ver. Alegría. Alegría. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy. Ok. Ok. Creo en ti y en este amor que me ha envuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y en este amor. Se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. Ay, oh, qué bonito. Y ahora es que ya saben que yo ando como bien obsesionada con intensamente. <laughs> ahora nos vamos con la tristeza. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida. De que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Ahora vamos con furia. Con furia. Mm. Ok. Estoy pensando, estoy pensando una canción. Um, eh. Dalecio. Si no. no, sí, sí, sí. Paquita. Sí, es que estoy, estoy, estoy en verdad pensando ver, algunas canciones. Algunas canciones no, como... Miren, miren ya la pusimos aquí a la maestra. Porque... Es que estoy con la de ese hombre, de Lupita, uh -huh. pero se me, se me está, se me fue. La de costumbres, cómo, va, ¿cómo empieza la de costumbres? Ah, pues la que acabo de Acabas cantar, ¿verdad? de cantar. Uh, a ver, furia. A ver. Allá en cabina, ¿cuál de furia se sabe? A ver. Que, que estás enojado. Estoy. Miren, eso también habla de que no anda enojada. <laughs> a ver, desagrado. Mm. 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 everybody love the things you do to the way you tie. To the way you move, everybody here is watching you. To the way you, you look, like a movie. You sound like a song. My God, it reminds me where we are y, y vamos ahora con ansiedad. Ansiedad. Okay. Mm. Mm. Ah, sí, es la de Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme, me reí, ta, na, 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 na. Oh, muy bien, muy bien. Ya lo pusimos muy temprano ya, sudando y... acá, este reto. Y, y bueno, pues la verdad es que es, estamos muy, muy contentos porque vamos a ver la academia. Todavía no tenemos fecha, pero estén al pendiente, ¿verdad? De todas sí. las redes sociales. Sí, estén al pendiente. Ya muy pronto, muy pronto arrancamos. Estamos muy emocionados. Estar al pendiente de todas las redes sociales. Y yo, y yo pens ya lo que pasa es que yo no tengo nada vos, pero en ansiedad hay una muy viejita, de la época de a ver tus papás que edad tendrán. <laughs> Esa de ansiedad de tenerte en mis brazos. No, no te las agradezco. No, si te ando palabras. De... Es que yo soy no, de una época muy... No, pero, muy pero viejita, para la próxima te la tengo lista Y una de, de, de enojo, todas las de... Pa Nada más que a lo mejor tu ser interior se niega a cantar rata de dos patas, ¿no? No, ¿No? cierto, ¿Un animal claro rastrero. Claro. Es que, no, es que yo era como una rocola, fíjate, las emociones que, y la música van marcando nuestra vida. Hijo, yo jugaba eso de digo una palabra y te digo una canción. Ay, qué Ajá, no, no, no. Pero sin voz. <laughs> Voy contigo a clases. A claro. ver si mejoramos. Ay, Pero por gusto. lo pronto vamos a estar viendo, por favor, la academia, los académicos, los maestros, los shows, los programas especiales, todo para sacarnos de, 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 de lo que estamos metidos todos los días y envolvernos en un mundo musical. ¿Te parece? Ay, me parece súper bien. Qué y te emoción. deseamos todo el éxito del mundo en tu papel de maestra de montaje vocal en la academia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cada gracias. vez que escuchemos a, a la gente de la academia, a los académicos, pues vamos a estarnos acordando de ti que tú pusiste un granito ahí en cada uno de ellos. Muchas gracias, gracias, ¿Eh? gracias por la invitación. Y gracias, gracias a ti y gracias a usted. Y ya sabe, de la abundancia del corazón, abre la boca. Gracias.